Oh, bien, contento. Más que nada por volver al club. Siempre cuando estaba afuera venía a entrenar y bueno, hoy ya que estoy ya viviendo en Bahía definitivo, bueno, nada, volviendo al club, la verdad que contento y bueno, encontrar el estadio en estas condiciones, el césped, después de mucho tiempo que Liniers siempre ha tenido problemas, la verdad que reconforta y bueno, ya la semana que viene, si os quiere, le van a poner el riego también definitivamente, así que la verdad que cosas que son importantes para el club. Bueno, se está armando el plantel. La semana que viene, si Dios quiere, también se va a sumar el Pampa. Así que la verdad que bueno, se está armando un plantel interesante. En principio tenemos por delante la liga, tratar de conformar el equipo, ir viendo la idea que tiene Pichu, tratar de poder afianzarla rápidamente. Después, bueno, en mayo o junio, no sé cuándo arranca el Federal B, arrancar la participación ahí, bueno, con el tiempo iremos viendo para qué está el equipo. La verdad que un poco inesperado, ¿no? Porque uno está acostumbrado a trabajar siempre en el club con la gente del club. Y bueno, un agradecimiento a estos jugadores que han hecho la trayectoria, los niveles que tuvieron, fútbol chileno, Ezequiel brasilero, bueno, y la trayectoria que tienen los dos, que vengan acá ayudarnos a dar una mano, la verdad que es muy bueno. Que alguien que ha tenido esta trayectoria pueda devolverle al club un regreso y que a su vez toda esta movida que se forma dentro del club, a nosotros muy bueno. No es solo de lo anímico, no tampoco es solamente la experiencia que le aporta, sino todo lo demás, ¿no? La forma de vida, la gratitud que tiene ellos hacia el club de poder volver a jugar acá, porque no es fácil, que ha tenido trayectorias importante, por ahí se retiran en otro lado y listo, se terminó.